Buenos días, buenas tardes, muy bienvenidos a la mirada al 2030, las nuevas tendencias en movilidad. Este es nuestro tercer y último webinar de la serie de desarrollo orientado al transporte en ciudades de América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID, y me complace mucho abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre los desafíos, oportunidades y recomendaciones que tenemos de líderes urbanos que están impulsando una estrategia territorial basada en proyectos urbanos que buscan articular los componentes con sistemas de movilidad para construir ciudades más compactas y respetuosas con el medio ambiente. Antes de comenzar, quisiera recordarles que podemos tener interpretación. Tenemos interpretación en inglés, en portugués. En la parte de abajo está, en el símbolo de mundo, está la interpretación. También recordarles que pueden enviar sus preguntas a los panelistas en la sección de preguntas y respuestas, en el botón de Q&A. Y bueno, y también recordarles que siempre grabamos la sesión y estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. El link está aquí en el chat para que lo puedan, los puedan ver. Ya tenemos dos que hemos tenido. Y este es nuestro tercero. Para quienes apenas se nos están uniendo, la Red de Ciudades del BID es una plataforma de cooperación regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado y académico en más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechar el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aisladas. Para tener más información e inscribir en sus ciudades, también pueden inscribirse en el link para ser parte de la red. Antes de dar inicio a este webinar, simplemente quisiera recordar, este es nuestro tercer webinar. Existen dos webinars que ya están disponibles de todo lo que hemos estado trabajando de desarrollo orientado al transporte. El primer webinar lo hicimos el 23 de agosto, en el que hablamos de la integración de la planificación urbana y la movilidad a través de los casos de Burdeos y de Guadalajara. Que también ya está disponible, y el anterior lo hicimos el miércoles 30 de agosto, donde hablamos de los desafíos que involucran el financiamiento de un modelo de desarrollo orientado al transporte en una ciudad. De la misma manera como hemos hecho esta serie, vamos a continuar con la serie de seguridad alimentaria que ya empezamos. Y vamos a empezar la serie de acción climática en ciudades de América Latina y el Caribe, que retomaremos a partir de este mes. Si quieren también recibir el newsletter de la red, donde estamos enviando toda la información de ciudades y de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, pueden inscribirse en el link que estamos compartiendo también. Ahora sí, empecemos con la sesión de hoy. Como hemos venido hablando, el desarrollo orientado al transporte a través de una estrategia territorial basada en proyectos urbanos busca articular los componentes urbanos como el uso y la ocupación del suelo, la distribución de los espacios públicos y la promoción de actividades económicas con los sistemas de movilidad, estimulando la concentración de viviendas, comercio y servicios cerca de los corredores y estaciones de transporte público masivo. El diseño e implementación de proyectos de desarrollo orientado a transporte se ha visto influenciado por importantes modificaciones en los módulos de viaje, los patrones de desplazamiento y el uso del suelo. En los últimos años se han repercutido esto en una reducción en la demanda y en los ingresos del transporte público. Estos cambios son relevantes para la política actual y la aplicación general de las estrategias de transporte. ¿Cuál es el impacto de la reducción de la demanda en el transporte público? ¿Qué se espera de las políticas públicas del desarrollo orientado al transporte en el futuro? Bueno, pues durante esta sesión abordaremos y conversaremos
sobre las ciudades de Santiago, Londres, Sao Paulo y Buenos Aires. ¿Cómo ellas han enfrentado estos cambios y estos patrones de desplazamiento en estos últimos días, así como los desafíos y oportunidades con los que ellos se han encontrado? Adicionalmente, también exploraremos hoy las tendencias en cambios de movilidad y los patrones en el uso de suelo, así como diversas alternativas para promover ciudades más resilientes. Para abordar entonces esta sesión, vamos a tener los siguientes espacios. Comenzaremos con dos presentaciones de las modificaciones en tendencias de desplazamiento en Santiago y en Londres, Santiago, Chile, y Londres, Inglaterra, seguido de un conversatorio entre los subsecretarios de Urbanismo y Licencias de Sao Paulo y de Planificación y Movilidad de Buenos Aires. Y finalizaremos con un espacio para responder preguntas que esperamos ustedes puedan ir escribiendo en el chat. La sesión, tenemos hoy el gusto de tener a Agustina Calatayud, que es la jefa de investigación de la División de Transporte del BID, quien hoy nos acompaña como moderadora. En el espacio de presentación tendremos a Ricardo Urtubia, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tenemos a Martín Taylor, jefe de estrategia comercial del Transport for London, de Londres. En el conversatorio, en la segunda parte, abordaremos temas claves en relación al futuro de la planificación urbana y de movilidad de las ciudades, y tendremos a Buenos Aires y a Sao Paulo. Tenemos a José Armenio de Brito Cruz, que es el subsecretario del Departamento Municipal de Urbanismo y Licencias de Sao Paulo, en Brasil, y tenemos a Lucía Capelli, subsecretaria de Planificación de la Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Esperamos tener una muy fructífera conversación el día de hoy. Antes de comenzar, para ayudar también a nuestros panelistas y que todos sepamos quiénes tenemos en la audiencia, quisiera pedirles el favor de que llenen este Mentimeter, que vamos a poder tener en tiempo real, y nos cuenten a qué sector pertenece cada uno. Sector público, local, sector público nacional, sector privado, sociedad civil, academia, ONGs u organización internacional. Aquí está el Mentimeter, pueden escanear para entrar aquí a este link y que nos dejen un poquito de información sobre la audiencia y las personas que hoy tenemos conectadas con nosotros. Academias, sector público, va ganando, sector privado. Bueno, creo que podemos pasar muy rápidamente. Estas preguntas de hoy, además, sobre todo, están muy enfocadas a que podamos también diseñar una serie sobre este tema que hemos tenido tanto interés. Entonces, también nos ayudaría mucho si nos cuentan en qué ciudad o país reside. Entonces, también eso nos ayuda a entender un poco las necesidades que tienen. Aquí está el siguiente Mentim. Aquí pueden poner la ciudad a la que pertenecen, país, o ciudad y país, lo que quieran. Ahí en el Mentí, bueno, listo. Vamos entonces, finalmente, antes de darle la palabra a Agustina y empezar en esta interesante conversación de hoy, un poco, tal vez, entender un poco como qué tendencias de movilidad se han acentuado en cada una de las ciudades a las que ustedes pertenecen. Si hemos tenido cambio en tendencias en la localización de hogares, o sea, ¿cuál es la principal tendencia que ustedes identifican ha pasado en su ciudad? Si la saben, si la han estudiado, si la conocen. Puede ser tendencias en la localización de hogares, o las empresas, o las oficinas, digamos, si ha aumentado la movilidad activa, si ha disminuido el uso del transporte público, ha aumentado las motos, por ejemplo, que es otra tendencia que también hemos visto. ¿Cuál ha sido la principal tendencia en la movilidad en la ciudad? Bueno, aumento del automóvil y de la moto. Va ganando. Lejos, parece.
Bueno, pues creo que con esto, Agustina, es una súper interesante, buen principio para esta conversación. Así que, sin más, los dejo con Agustina, quien nos acompañará hoy en la sesión. Adelante, Agustina, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, María Camila. Es un gusto estar con ustedes. Realmente les agradecemos a los colegas de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda por la posibilidad de participar en esta serie de webinars junto con esta enorme red de ciudades que ustedes tienen y también con el Foro de Movilidad Sostenible. Los saludo desde Bogotá, Colombia, donde vi que había muchas personas que estaban conectadas. Y bueno, y también originalmente de Argentina, saludo también a mis compatriotas que vi que estaban poniendo en el chat que también estaban conectados. María Camila nos comentaba, ¿no?, la importancia de poder tener esta visión integral entre transporte y desarrollo urbano. Y justamente en el acuerdo firmado por el BID y el Banco Mundial hace pocos días, nos invitaban a unir fuerzas para alcanzar esos objetivos de desarrollo bajo una línea de trabajo común y coordinado. Y entonces, trasladando estos aspectos a lo que hoy nos convoca, es muy importante que la política pública no sea vista en silos o en áreas que no se conectan, se potencian o coordinan. Y es así entonces como el sector transporte y el desarrollo urbano deben trabajar en conjunto para proponer soluciones que sean integradas a esos enormes desafíos de calidad de vida que enfrentan hoy los habitantes de nuestras ciudades. Y el desarrollo orientado al transporte es una herramienta clave en ese sentido porque nos permite pensar la planificación de nuestras ciudades desde una perspectiva multisectorial. Entonces, María Camila nos contaba cuál era el foco de este webinar. Desde el punto de vista de transporte, nos preocupa especialmente lo mismo que ustedes decían recién en las respuestas, ¿no? La caída en las tendencias de la nueva movilidad, la caída de la demanda del transporte público, pero también tenemos algunos visos de esperanza, ¿no? Aumento de la movilidad activa, bicicleta, caminata. Aquí en las ciudades de Colombia es increíble cómo ha aumentado el uso de la bicicleta, como una tendencia que ha permanecido después de la pandemia. Pero también entonces tenemos ese aumento del uso de vehículos privados, ya sean automóviles o motocicletas, lo que nos ha llevado a ver de manera muy preocupante los incrementos de los niveles de congestión. Entonces, queremos explorar estas tendencias con nuestros invitados, Ricardo Urtubia y Martin Taylor al principio de esta sesión, para luego ya dar paso a una discusión con nuestros policymakers, Lucía Capelli y José Armenio Brito de Cruz. Entonces, sin más, yo les pediría a Ricardo, ¿no?, que vayamos adelante con su presentación para que nos cuente cómo ve estas nuevas tendencias, qué impacto tiene tanto en la movilidad como en el desarrollo urbano. Ricardo, muy bienvenido y entonces adelante con tu presentación. Muchas gracias, Agustina. Buenos días. ¿Se ve bien mi presentación? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días. Me presento, soy Ricardo Urtubia, profesor de la Universidad Católica de Chile, en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística y también en la Escuela de Arquitectura. Mis temas de investigación tienen que ver con movilidad activa y también con modelos de localización urbana, es decir, modelos que pretenden entender las decisiones de localización y por lo tanto el crecimiento de las ciudades. Y algo de eso les voy a hablar hoy en relación también con patrones de movilidad sostenibles o insostenibles, dependiendo de cómo lo veamos. A ver si avanza. Perfecto, ahí está. Entonces, voy a contarles muy brevemente de cambios en patrones de movilidad y de localización que han ocurrido en el último tiempo, producto de eventos disruptivos. Voy a concentrar en dos eventos en particular, el COVID, por supuesto, que es el mayor evento disruptivo a nivel mundial que hemos tenido, pero también en lo que aquí en Chile se llamó el estallido social, que fue algo que ocurrió un poco antes del COVID. Y voy a presentarles los resultados de un trabajo de investigación que hemos hecho con algunos colegas sobre el déficit habitacional y cómo en el fondo este déficit se puede aprovechar o en el momento de solucionar el déficit se puede aprovechar para generar mejores condiciones para una movilidad sostenible y una breve discusión al final. ¿Ya? Voy a comenzar entonces contando estos cambios. En octubre del 2019, en Chile, en particular en Santiago, tuvimos una alza de 30 pesos en el sistema de transporte público,
que gatilló protestas a un nivel nunca antes visto, por lo menos en los últimos 30 años en Chile. Protestas que implicaron la quema de algunas estaciones de metro, lamentablemente, y una serie de manifestaciones de gran escala en la ciudad, en el centro de la ciudad, pero en toda la ciudad, la verdad, pero aunque particularmente en el centro. Esto implicó una disrupción gigantesca en el sistema de transporte, en particular en el sistema de transporte público, sobre todo en el metro, ¿ya? Y que está bien documentada en todas partes. Pero yo aquí en particular quiero traer a colación este dato, que es de un estudiante de doctorado en ese tiempo, Tomás Echiguru, que él por su tesis había hecho una encuesta antes, ¿ya? Fortuitamente antes, y cuando ocurrió el estallido dijimos, repitamos la encuesta después, y recontactamos a las mismas personas y vimos cuál fue su cambio en los patrones de movilidad. Y lo que vimos que ocurrió es que, por supuesto, esta disrupción en el metro hizo que el uso del metro y el uso del bus más el metro disminuyera notoriamente, pero vimos que lo que más aumentó fue el uso de la bicicleta, ¿ya? Lo vemos como algo, como un vaso medio lleno dentro de lo negativo que fue el problema con la destrucción de las estaciones de metro. Esto fue algo positivo, en el fondo, pero también al mismo tiempo aumentó el uso del auto. Entonces vemos que el patrón es pasar de modos públicos, ya que eran bastante importantes, a un mayor uso de modos privados. ¿Ya? Pasamos de lo mayormente usado antes era lo público y después lo privado. Esto ocurrió un poco antes de que comenzara la pandemia del COVID, ¿ya? Luego vino el COVID y esto es otro trabajo que hicimos en que encuestamos a personas durante las primeras semanas de la pandemia y les preguntamos por su patrón de movilidad antes y después. Y vemos que, por supuesto, como hay una disminución en la movilidad en general, ya todo disminuye. Sin embargo, vemos que lo que más disminuye nuevamente es el transporte público, ¿no es cierto? Y lo que menos disminuye es el uso del auto, ¿ya? Y de modos privados, privados como el taxi, la motocicleta, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Y la bicicleta aquí tuvo una disminución importante igual. Entonces, vemos que estos dos antecedentes nos muestran de que hay una tendencia a pasar de lo público hacia lo privado, a veces fortaleciendo lo privado motorizado y a veces fortaleciendo lo privado no motorizado, como en el caso de la bicicleta. Algo interesante que ocurrió también durante la pandemia fue el incremento en el teletrabajo. Ya, en este mismo estudio nosotros preguntamos sobre la situación del teletrabajo y lo primero que identificamos fue que, y que tampoco es nada muy novedoso, ¿no es cierto? Pero lo confirmamos, que el teletrabajo está fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de la gente. Es decir, los que pueden beneficiarse de teletrabajar, y en este caso durante el COVID, los que se podían resguardar mejor de verse infectados eran personas de ingresos más altos. Y eso es un problema social, pero también nos habla da ciertos antecedentes que nos permiten pensar cómo van a ser los patrones de relocalización urbana, producto de la posibilidad de teletrabajar en el futuro cercano. De hecho, en el futuro cercano, después del COVID, estamos hablando del día de hoy, ¿ya? Entonces, hay una serie de trabajos. Este que aparece aquí, voy a presentar un resultado particular después, pero este es el trabajo en que analizamos el teletrabajo, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Pero hay una serie de estudios que han aparecido en la literatura recientemente que muestran que uno de los principales resultados o uno de los principales cambios, aparte de los cambios de movilidad producto del COVID, tiene que ver con los cambios en patrones de localización. Hay un aumento de la localización en periferia, hay un aumento de la migración desde las grandes ciudades hacia ciudades más pequeñas, ¿ya? Y esto es un fenómeno que se ha visto en todo el mundo. Yo aquí estoy trayendo algunos papers que encontré buscando más bien a la rápida, ¿verdad? Pero hay harta literatura al respecto. Y en el fondo, y este último que muestro acá, que es una revisión, confirma que la expansión urbana, la transformación de los centros de las ciudades son dos temas súper relevantes, ¿ya? Que están recién empezando, que en el fondo el COVID gatilló cambios que van a ser más evidentes en el mediano o largo plazo. Traigo este resultado en particular del paper que les comentaba antes sobre el teletrabajo, en que nosotros medíamos cuál era la probabilidad de que alguien teletrabajara, ¿ya? Que es lo que voy a tratar de poner pero acá. Por cierto, teníamos la alternativa de seguir trabajando de manera habitual, quedarse en casa sin hacer nada o teletrabajar. Y quiero llamar su atención respecto a estas últimas tres variables que están destacadas aquí abajo. Nosotros descubrimos que la gente, en general, mientras más lejos viviera de su trabajo, menor probabilidad tenía de trabajar.
excepto que tú fueras automovilista o ciclista, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la gente que se mueve en transporte público, en verdad, que son aquellos que además suelen tener menor nivel de ingreso, tenían menor probabilidad de teletrabajar y por lo tanto, especulamos nosotros, tienen una mayor probabilidad de querer o de verse forzados a mantener una localización más bien urbana, ¿ya? Mientras que las personas que se mueven en auto, sobre todo, son más bien insensibles a la distancia, prácticamente insensibles a la distancia y podrían verse incentivados a localizarse en periferia. Y eso es algo que hemos visto que ha ocurrido en Santiago. Hay un auge de la localización en periferia, hay un auge del desarrollo inmobiliario en periferia, que venía desde antes, pero el COVID exacerbó de manera bastante notoria. Y esto se ha dado en personas de ingresos altos, ¿no es cierto? Pero con el aumento del acceso al automóvil también se ha dado mucho en hogares de ingresos bajos y medios bajos, ¿ya? Esto, por supuesto, son malas noticias para la ciudad, ¿ya? Son grandes zonas de la ciudad que han crecido de manera más bien poco planificada, donde no necesariamente hay transporte público que atienda estas zonas de manera adecuada. En particular, tenemos el caso de Lampa, ¿ya? Que es una zona al norte de la ciudad de Santiago que concentra hogares de ingresos medios y algunas poblaciones, campamentos, donde se concentran ingresos muy bajos y donde no hay transporte público prácticamente, o lo que hay es muy, 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 muy bajo. Esto está bien documentado de antes de la pandemia, que genera un estrés financiero y de tiempo para estos hogares muy importante, porque los hogares de ingresos medios y bajos que se van a ir a estos lugares no solamente emiten mucho más por tener que moverse en auto todo el tiempo, sino que tienen menos tiempo y tienen menos plata disponible a fin de mes para poder hacer otras cosas. Entonces, esto es un problema no solamente ambiental, es un problema social. Y el otro fenómeno importante que hemos visto tiene que ver con no solamente la expansión de las ciudades, como Santiago, que ha visto una expansión importante, sino la migración desde ciudades grandes hacia ciudades más pequeñas, que hasta hace poco tenían un ambiente muy bucólico, casi campestre, ¿no es cierto? Y que hoy han crecido mucho, ¿ya? Y el problema en particular es la manera en que han crecido, porque no son ciudades que hayan visto un incremento en su población al interior de ellas mismas, sino que han crecido en torno a lo que aquí en Chile se conoce como parcelas de agrado, que son territorios agrícolas que se subdividen en predios de 5.000 metros y donde se localiza una vivienda. Entonces es un crecimiento en expansión de estas ciudades pequeñas en hiper baja densidad, con todo lo que eso implica. Toda la gente que se ha ido a vivir de Santiago hacia allá y tiene sus trabajos, la gran parte tiene todavía sus trabajos en Santiago, teletrabajando y viajando cada cierto tiempo desde estas ciudades a Santiago. Además, vive en torno a estas ciudades en barrios. ¿Ya? Que no son barrios en verdad, es campo, pero donde son usuarios cautivos del auto. ¿Ya? Traigo aquí este ejemplo particular de una ciudad que se llama Pucón, que es un lugar muy turístico, ¿no es cierto? Uno de los principales destinos turísticos en Chile, tanto para turistas internacionales como turistas chilenos. Pucón originalmente era esto que estoy marcando aquí en rojo. Lo que se ve aquí es el crecimiento inmobiliario o la localización de residencial que hay al día de hoy, según los datos oficiales. Si que miramos datos no oficiales, esto es más, pero eso no, es difícil de cuantificar. Y lo que vemos es que hay mucha localización ya de viviendas en muy baja densidad, en expansión, muy repartidos en el territorio, y esto implica patrones de movilidad. Por supuesto, aquí no hay transporte público, ¿ya? Estos son caminos rurales que llevan muchos de estos caminos para llegar a estos predios, que son estas parcelas de agrado, son caminos de tierra. Y esto implica una distribución espacial de los viajes que es poco sostenible. Esto aquí es tomando la localización de las viviendas y asumiendo que hacen un viaje diario al centro urbano más cercano, que es Pucón en este caso. Encontramos que se recorren al día 82.150 kilómetros, lo que implica 41 toneladas de CO2 al día, y un promedio, dice per cápita, pero es por viaje, de 1,8 kilos por CO2. Esto en Pucón, que es un lugar que tiene un imaginario de ser un lugar muy sostenible y ecológico. Sin embargo, estos patrones de movilidad son peores que los de Santiago, donde los automovilistas realizan, en el fondo, emiten 1,5 kilogramos de CO2 por viaje. Entonces tenemos un problema que es incipiente ahora en estas ciudades pequeñas, pero que va en aumento. Al mismo tiempo, tenemos que los centros urbanos se están vaciando porque la gente ya no está trabajando tanto en las oficinas, ¿no es cierto?
Y tenemos edificios que son, que eran edificios por los cuales hoy día hay menos demanda, ¿no es cierto? Y tenemos más oficinas vacías, y ahí hay una oportunidad. De hecho, un estudio de McKinsey que muestra que, o que analiza la posibilidad de reconvertir algunos de estos espacios, es un tema no trivial de realizar, pero que hay una oportunidad importante, ¿ya? Entonces traigo todos estos antecedentes como para contextualizar esto que les voy a contar en 3 minutos, que es un estudio que hicimos, que hizo Nicolás Valenzuela Leví, donde yo soy coautor. También es coautor nuestro actual ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Y lo que hicimos en este trabajo fue, a la luz del COVID y a la luz de la necesidad de tener el COVID, uno de los principales problemas que tuvimos con el COVID acá fue que el transporte público bajó mucho, y bajó mucho por el miedo de la gente a contagiarse. El uso del transporte público disminuyó porque la gente tenía miedo de contagiarse, y eso hacía que la bicicleta fuera un modo de transporte muy atractivo. Y de hecho, esta foto está tomada durante la pandemia. Hubo un aumento muy importante del uso de la bicicleta durante la pandemia, porque al ser un modo, en el fondo, que no te obliga a interactuar en espacios cerrados con otras personas, implicaba un menor riesgo de contagio. Entonces, nosotros hipotetizamos que tener barrios donde la gente tenga una mayor posibilidad de moverse en bicicleta en caso de, es sostenible no solo porque moverse en bicicleta es más sostenible, sino que también es más resiliente porque permite de alguna manera enfrentarse a situaciones como el COVID de mejor manera. Y las personas que vivían a distancias pedaleables de sus trabajos, en el fondo, lograron enfrentar de mejor manera el problema que explica, el problema de movilidad de la pandemia, Entonces, en este mapa que se ve acá, lo que vemos es el déficit habitacional, ya medido como familias que están viviendo situaciones de hacinamiento o que están viviendo en situaciones de malas condiciones en términos de la calidad de la construcción, o incluso en campamentos. Es decir, estos campamentos son básicamente slums, o no sé cómo llamarlo, como son básicamente viviendas levantadas con materiales livianos en lugares que están en tomas de terrenos, ¿no es cierto?, que son ilegales, y la gente se instala. Nosotros, este es un déficit importante, son del orden de 500.000 viviendas, perdón, sí, son como 400, entre 400 y 500.000 viviendas solo para Santiago que hacen falta. Donde está más azul es donde hacen más falta, ¿ya? Porque es donde están, o no es donde hacen más falta, pero es donde están localizadas las familias que están en esta situación de déficit, ¿ya? Entonces, para estas familias, que pertenecen a los tres quintiles de ingresos más bajos, calculamos cuál era la accesibilidad al trabajo, y vimos que el centro de Santiago concentra la mayor cantidad de oportunidades, la accesibilidad en el fondo es muy alta ahí. Por lo tanto, nosotros decíamos, si nosotros logramos relocalizar estas familias en lugares más bien céntricos, vamos a permitir que tengan un muy buen acceso al trabajo. Entonces analizamos tres escenarios de Ay, localización posible. Ricardo, Uno, solo voy a tener que ¿sí? jugar mi carta de moderadora y pedir que vayamos concluyendo. Perdón, pensé Sí. que tenía 15 minutos, pero voy, me quedan 2 según mi Gracias. reloj. Pero sí, voy Gracias. cerrando en 2 minutos. Teníamos estos tres escenarios. Uno muy céntrico, en que localizamos a las personas en el anillo interior de la ciudad. Otro menos ideal, que se llama Operación Sitio, y otro que le llamamos business as usual, que es localizar a estas familias de periferia. Y analizamos las distancias de viaje de la situación actual, cómo están localizados hoy estas familias en una situación precaria, por supuesto, y cómo serían sus distancias de viaje en las otras tres situaciones. Vemos que la situación actual es lejos la más conveniente, ¿ya? Hay una localización espontánea en los lugares que son los más convenientes para ellos, lo que nos hace pensar que es, y con esto concluyo, perdón. El 61% de la gente de la situación base está a menos de 7 kilómetros versus el mejor escenario posible, que era distinto, que es el compacto, que era 45% de la gente, ¿ya? Entonces, y con esto termino, vemos que hay una tendencia a la expansión urbana, migración y vaciado de inmuebles no residenciales en centro urbano, ¿ya? Y vemos que la localización espontánea de hogares en situación de déficit, que no son pocos, en el caso de Santiago son del orden de 500.000, ¿ya? Ocurre en lugares de alta accesibilidad y con mucho gran potencial de movilidad activa, ¿ya? Esto representa una oportunidad para un desarrollo inmobiliario mixto, ¿no es cierto? Que nosotros podemos localizar a estas familias, ¿no? Ojalá no solamente a estas familias en déficit, sino que a todos, generar oferta para todo tipo de hogar, ¿ya? De manera que con una densidad equilibrada en zonas céntricas de la ciudad, ¿ya? Permitiendo una ciudad más compacta y accesible.
¿Qué nos falta saber de esto? Esto, por supuesto, no es llegar a hacerlo. Hay muchos costos, beneficios también, por supuesto, pero hay muchos costos que no hemos identificado bien todavía. Y falta, en el fondo, entender cuáles son las políticas públicas, cuáles son los incentivos necesarios para explorar este potencial. Y aquí yo dejo una idea. Hoy en día, la localización periférica en Santiago, en la expansión urbana de Santiago, o la localización periférica en lugares como el ejemplo que le mostraba de Pucón, no, de alguna manera, no se hace cargo de las externalidades que genera, sobre todo las externalidades por movilidad. Si es que se cobrara un impuesto vigüviano a estas localizaciones, claramente se generaría de manera espontánea un incentivo a la localización céntrica y permitiría eventualmente una densificación y un uso de suelo más mixto en centros urbanos. Pero esto, por supuesto, no es algo trivial. Yo estoy tirando una idea así muy, muy, muy a la ligera, pero me gusta pensar que hacia allá podemos avanzar. Y eso es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ricardo, muchísimas gracias. Nos hiciste una presentación magistral. Al principio creo que muchos de nosotros se vieron reflejados en los problemas que, las tendencias que presentaste, los problemas relacionados con esta expansión que han sufrido las ciudades hacia la periferia, cómo se relaciona eso con el transporte. Así que, y en el chat veo que hay muchísima, muchísima acción, así que voy a guardar algunas de las preguntas que están haciendo para la sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, vamos a dar la palabra a Martín. Quiero recordarles, Martín va a hablar en inglés, quiero recordarles que tenemos traducción simultánea del inglés al español para quienes lo quieran utilizar. Martín, es un gusto tenerte aquí. Queremos conocer la experiencia de Londres y qué mejor que hacerlo con Transport for London. Gracias, Martín. Adelante con tu presentación. Thank you very much, Bettina. Muchísimas gracias. Gracias. Yo encantado de estar con ustedes. Quería hablarles sobre una extensión del metro. Esto se acaba de construir, se inauguró en Londres y vamos a ver cómo tenemos este desarrollo orientado al transporte y también lo que hemos aprendido durante la pandemia. Todo eso basándonos en los conceptos tan interesantes que nos acaba de presentar Santiago. Para empezar, nosotros en Londres tenemos algo que se llama el Plan de Londres y allí se incluye el transporte, se describe cómo debe crecer la ciudad en términos de economía, sociedad, transporte y el medio ambiente. Y ese plan se actualizó en el 2021. Se publicó en ese momento, pero como documento hemos ido desarrollando un sistema basado en evidencia. Y en este plan de Londres hay un conjunto de documentos. Uno es la estrategia de transporte masivo, que, como dije, es la estrategia que ha usado Londres para su desarrollo. Y allí la organización es responsable de cumplir con ese plan. Y el objetivo es tener transporte público en un 80%, una modalidad sostenible para el 2041. El plan de Londres y la estrategia de transporte identifican áreas de oportunidad dentro de la ciudad. Se pueden ver en rosado aquí en este mapa. Son zonas en donde hay bastantes oportunidades de desarrollo y esto se mide o en empleos, en donde tiene que haber por lo menos 5.000 empleos en una de estas zonas, o si no, 2.500 hogares. Una de las áreas de oportunidad queda al sur del río Tames y pueden ustedes ver que es un área de mucha oportunidad en el puro centro de la ciudad, lo cual sufrió los efectos de la pandemia. De modo que el análisis nuestro muestra que hay casi 20.000 hogares y casi 20.000 empleos que se podrían generar en esta zona y allí el transporte es clave para que eso se vuelva realidad. Aquí ven ustedes el Tames que pasa por el centro de la imagen y esto muestra la extensión de acceso al transporte público. Aquí
en azul está lo malo. Hay mejor acceso en donde la zona está señalada en rojo. Allá hay más acceso que está cerca a Vauxhall, que es una estación de metro. Entonces, el problema es que se ha limitado el desarrollo por falta de acceso al transporte público y vemos que no hay buen acceso en esta parte. La solución que se desarrolló hace unos 15 años fue poner dos estaciones nuevas en la línea norte, en Nine Elms y en otra estación. Y la cronología de este desarrollo fue la siguiente. Se identificó la oportunidad en el 2004. La central eléctrica fue comprada por un desarrollador en el 2006 y ahí empezaron a ver que para que su desarrollo pudiera tener éxito, necesitaban más transporte. De modo que ellos desarrollaron un esquema. Ellos fueron los que idearon el plan que acabo de compartir con ustedes. Y para el 2010, el alcalde dio su apoyo a esta estrategia de transporte. Y esto requirió un abordaje innovador al financiamiento. Esto se volvió una zona empresarial, cosa que voy a discutir después. Y el gobierno dio su aprobación en el 2014, pero antes un nuevo desarrollador se hizo cargo del proyecto. Ahí también hubo que hacer cambios en el trabajo con el sector privado. En el 2014, como dije, se aprobó de parte del gobierno. Se firmaron los contratos para empezar las obras de facilitación. Se construyeron los túneles. Eso empezó en el 2017 y se inauguró en el 2021. Hubo un ligero retraso por la pandemia. De modo que si volvemos al mapa, en donde en azul vemos áreas de mala conectividad. Una vez que se inauguraron estas dos estaciones, pueden ver ustedes el nivel tan alto de acceso al transporte público, de modo que esto abrió a mucha actividad esta zona. Y si volvemos a esta cronología, es la misma cronología que estábamos viendo antes, y si a esto sobreponemos el crecimiento en número de viviendas, ven ustedes que hay una excelente correlación. Desde que fue un área de oportunidad, ahí se construyeron algunas casas nuevas, pero aún está en el centro de Londres. Realmente no era lo más ideal, pero sí hay desarrollo de viviendas. Pero una vez que el gobierno aprobó el esquema, una vez que estaba claro el financiamiento, vemos que las casas empiezan a construir con mucha más intensidad. Y ven ustedes que el número de viviendas aumenta, cosa que va a continuar en el 2020. En términos de cómo se financió el proyecto, y de esto hablamos en los dos primeros webinarios, pero el plan costó básicamente 1,000 millones de libras y también otras 1,000 millones de libras fueron tomadas en préstamo una vez que se vio cómo se iba a pagar esa deuda. Básicamente esto fue con diferentes contribuciones, 270 millones. Esa parte del costo se logró en forma inicial mediante el desarrollo del sitio, del emplazamiento, y allí un 20% fue contribuido por los desarrolladores. Esas fueron contribuciones para poner en marcha el proyecto y luego el resto se va a poder recolectar en los próximos decenios gracias a un aumento en los impuestos corporativos. De modo que todo esto se hizo con la aprobación del gobierno central, que dijo los negocios se van a beneficiar en este sitio, se benefician con este proyecto y por ende aumentaron un pequeño
porcentaje el impuesto corporativo que tiene que pagar los negocios a través del tiempo. O sea que esto fue financiado mediante el desarrollo, primero con las contribuciones iniciales y luego con el aumento en los impuestos empresariales de todos los negocios que funcionan en el área que se benefició. Si miramos el contexto, especialmente después de la pandemia, esto es algo urgente. Londres necesita más viviendas y tenemos una meta de más casas por año, cosa que no hemos podido alcanzar en los últimos años. Hemos llegado quizás a un 70% de las viviendas que queríamos ver que se construyeran. Esto es semejante a las tendencias que acabamos de oír de Santiago. Las tendencias de viaje han sido diferentes. Los viajes por trabajo se están recuperando. Del lado izquierdo vemos el porcentaje de viajes tomados en estaciones para una persona que va al trabajo. O en el segundo lugar, las personas que viajan por placer, y vemos que el número de viajes por placer está recuperándose. De modo que el solo depender de servicios de riel radiales para llevar gente al centro de las ciudades no es lo único que aumenta el uso de transporte. Pero también podemos ver del lado derecho que aunque la recuperación en los viajes por trabajo ha sido lento, vemos que recientemente se ha acelerado el incremento en número de viajes. Entonces, no solo podemos mirar un tipo de viaje. Quería yo concluir hablando de un par de lecciones para el futuro, para ver lo que estamos haciendo post-pandemia y también lo que estamos haciendo con el desarrollo orientado al transporte. Aquí lo que estamos viendo son viajes mensuales de personas que están usando las dos estaciones nuevas de metro en esta zona de oportunidad. Y lo interesante es, podemos ver cuando se inauguró en septiembre, octubre del 2021, ahí aumenta la demanda. La gente dice, ah, ya se abrieron las estaciones. Y luego vemos que viene la recuperación de la pandemia, pero también hay casas nuevas que se están construyendo y también se construyen nuevos edificios de oficinas. Luego, en octubre del 2022, hay un aumento abrupto cuando se abre la central eléctrica, que es una instalación de uso mixto en donde hay vivienda, hay oficinas y hay actividad comercial, lo cual hace que el desarrollo sea mucho más robusto. Esto afecta de forma diferente la economía y la sociedad porque depende no tan solo de un tipo de viaje. También significa que lo que se ha creado en esa parte de Londres es una zona muy moderna, muy sostenible. Entonces, es fácil caminar, es fácil montar en bicicleta, hay acceso a servicios en el río y hay menos problemas de parqueo, etcétera. Eso quiere decir que apoya algo que hemos visto en Londres, que es que se ha reducido el número de viajes a distancia. La gente suele viajar más cerca a su casa. Es lo mismo que vemos en Santiago, en donde los patrones de viaje han cambiado. Temo que aquí, con la extensión del metro hacia el norte, ha afectado los patrones. Y lo último que quería decir sobre lecciones para el futuro es que sabemos
que hay menos demanda de transporte público, así se haya recuperado a 100% los niveles prepandémicos, pero no es donde esperábamos que estuviera el uso del transporte público. Sabemos que en el Reino Unido se ha desacelerado el crecimiento económico, pero una de las formas en que Londres ha cambiado su enfoque es, antes de la pandemia, estábamos pensando que el próximo proyecto iba a ser muy grande, iba a ser una conexión subterránea atravesando toda la ciudad, y eso costaba 40 mil millones, cosa que en este momento no parece ser factible, mientras que esta extensión de la línea norte costó 1,000 millones. Y en Londres uno piensa, ah, bueno, ese proyecto ya lo podemos realizar. Es lograble esta meta. Esto nosotros aportando parte de nuestro superávit operativo junto con financiamiento del gobierno central, otros subsidios, o si no, abriendo la posibilidad de construcción de casas. Y eso crea fuentes de financiamiento y ayuda a la construcción de viviendas. Así se puede construir un proyecto de un tamaño apropiado post-pandemia. Tuvimos que cambiar un poco nuestras ambiciones, pero simplemente vamos avanzando a un paso ligeramente modificado. Eso, entonces, es un resumen de la situación en Londres, visto a través de los ojos de esta extensión. Aquí hay unas fotografías de la estación de metro. Muchas gracias. Gracias, Martín. Realmente bien interesante su presentación. En español, realmente muy, muy importante conocer las experiencias que tenemos del otro lado del Atlántico para poder también inspirarnos en este muy buen ejemplo sobre Transport Oriented Development. Hay mucha acción también en el chat, no se vayan porque vamos a tomar sus preguntas y las vamos a hacer luego de este conversatorio que tenemos ahora con Lucía Capelli y con José Armeño de Brito Cruz. Lucía, subsecretaria de Planificación de Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y José, subsecretario de Urbanismo y Licencias de Sao Paulo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Quisiera comenzar en este conversatorio con nuestros policy makers con una pregunta para ambos. Hemos visto, y ustedes también lo han visto en sus propias ciudades, que han cambiado. Hay nuevas tendencias y la movilidad ha cambiado para bien, para mal, en algunos casos. Queríamos saber, entonces, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, en Sao Paulo, ¿qué es lo que han visto ustedes? Antes nos lo mostraba, por ejemplo, Ricardo para Santiago de Chile. ¿Qué es lo que han visto en estos cambios de la movilidad urbana y qué impactos están teniendo en el desarrollo urbano o en la ciudad? Lucila, empezamos contigo. Buenos días. Hola, buenos días. Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me avisan. Como sucede con estos fenómenos, la verdad que hay mucha relación entre lo que contaron en el caso de Chile y hasta también salvando las distancias con el caso de Londres. La Ciudad de Buenos Aires en la pospandemia. Primero, como una aclaración, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de habitantes. Es donde nos toca a nosotros trabajar, somos parte del gobierno de la ciudad, pero somos un área metropolitana de alrededor de 15 millones de personas, con lo cual la ciudad no se puede separar de su característica metropolitana. Así que voy a hablar también, haciendo foco también en el área metropolitana. Nosotros tenemos una infraestructura de transporte variada, con redes subterráneas, tenemos también colectivos, trenes, y lo que hemos visto es que obviamente hubo una caída de la demanda de transporte durante la pandemia, pero lo que tiene que ver con colectivos, la recuperación ha sido casi el 100% de la demanda, probablemente asociado al perfil socioeconómico de los usuarios y también al tipo de viajes. Pero lo que tiene que ver con las redes subtes, ya estamos concluyendo que hay una pérdida del 30% de la demanda, ya la llamamos una pérdida permanente.
demanda porque no hemos logrado en los últimos 2 años la recuperación de esos pasajeros. Sobre todo creemos asociado también al perfil socioeconómico de esos usuarios y a la conformación de la red subte de la ciudad, que es una red que donde el centro de la ciudad no se escucha, dicen. ¿Puede ser? Yo te escucho okay. Bien. Ah, bueno, no, hay un mensaje ahí, sí, no se escucha. La red de subtes tiene, digamos, es una red hacia el centro de la ciudad, ¿no? Una red pensada mucho desde lo residencial hacia el trabajo, donde el centro de la ciudad de Buenos Aires oficiaba de centro financiero, de servicios, también de estudios, y ese centro, como el centro de muchas ciudades, ha perdido ese uso tan intensivo que tenía, y con lo cual también la caída de la demanda. Luego los trenes metropolitanos, dependiendo de la línea, en general se mantienen con la misma cantidad de pasajeros, exceptuando las líneas que sirven a los corredores de mayor poder adquisitivo, en particular las líneas del norte de la metropolitana, que también ven una pérdida de pasajeros. Ahí tenemos una estadística un poco más pobre porque hay altos niveles de evasión que nos impiden llegar a conclusiones claras. Pero claramente, en lo que es el transporte público, esas ya son conclusiones claras de la pandemia, porque el 23 tiene un comportamiento muy similar. Luego, lo que tiene que ver con la movilidad individual, motorizada, es la tendencia más preocupante para nosotros, para los transportólogos. Tenemos un 15% más de ingresos de autos en la ciudad de Buenos Aires. Eso es algo que nosotros podemos medir de forma fehaciente por el tema de los peajes en nuestras autopistas, y eso nos indica que tenemos un 15% más de ingresos. Y obviamente el fenómeno de la moto es un fenómeno ya en el conurbano de la ciudad de la área metropolitana de Buenos Aires. Hoy se están vendiendo más motos que autos. Si nosotros vemos los patentamientos, vemos que en algún momento de los últimos 4 años se cambió el porcentaje y hoy se venden más motos que autos por distintas razones. Acá hay mucha complejidad macroeconómica también, pero bueno, el usuario de moto es un usuario creciente, con grandes externalidades asociadas a la seguridad vial. La mitad de los muertos en la ciudad de Buenos Aires son conductores de moto, y bueno, eso es una problemática de la pospandemia que se ve reforzada y que obviamente para nosotros los policy makers es un desafío enorme, porque por un lado es una garantía de accesibilidad y por otro lado es un tema de seguridad vial amenazante. Y por último también la movilidad activa, que tuvo fue la alegría de la pandemia para todos nosotros. Nosotros tuvimos un crecimiento del 24% de los viajes en bicicleta en términos absolutos durante la pandemia, y llegamos a que 1 de cada 10 viajes se hagan en bicicleta en la pandemia, obviamente acompañado por una infraestructura existente y una infraestructura de emergencia que se fue creando. Esos números, que para nosotros fueron muy auspiciosos, hoy ya han vuelto a los niveles pre-pandemia. Los viajes en bicicleta están aproximadamente en el 5% de los viajes diarios en la ciudad, y digamos, el incremento ha sido casi marginal. Sí se ha mantenido el volumen, que es poco, pero no se ha podido mantener ese boom de viajes en bicicleta. Sobre todo lo que hemos visto es que muchos de esos viajes en bicicleta venían del transporte público, ¿no? Y muchos volvieron a utilizar el transporte público de forma habitual. Y bueno, también sí se ve mucho más movimiento en los barrios, ¿no? Estos procesos de generar centros en los barrios y de también de descentralizar un poco la ciudad. Y nosotros los estamos acompañando también con peatonalizaciones en los centros. Nosotros los llamamos calles verdes porque son peatonalizaciones acompañadas de aumento de la cobertura vegetal con un componente también de adaptación al cambio climático. Esas son un poco las tendencias que creo que son bastante parecidas cuando las hablamos con colegas, y obviamente en las ciudades latinoamericanas reforzadas por la estructura social de nuestras ciudades, que obviamente tiene características muy similares, y bueno,
nos deja cosas buenas y hemos acelerado varios procesos que creo que lo vamos a hablar más adelante, pero también nos deja nuevas amenazas. Excelente. Lucila, ¿me escuchan, verdad? Sí, excelente. Lucila, qué buen análisis nos hiciste, ¿no? Estas luces y sombras que vienen después de la pandemia y que vemos que son también muy consistentes a lo largo de la región, inclusive en ciudades que son de un tamaño menor de la ciudad de Buenos Aires. Ahora quería pasarle la palabra a José para que nos cuente si esas luces y sombras que vemos en varias ciudades de la región también las están viendo ustedes en Sao Paulo luego de la pandemia especialmente. Adelante, José. Thank you, Agustina. Gracias, Agustina. Voy a intentar en inglés porque no hablo español. Les aprovecho para decirle a la audiencia aquí que también tenemos traducción al portugués, así que adelante con el portugués, José. En primer lugar, quisiera pedir disculpas por los minutos de demora para llegar. Tuvimos unos problemas técnicos, pero escuché a Ricardo y a Martín y ahora oigo a Lucila. Creo que las dos presentaciones ofrecidas por Martín y por Ricardo, justamente tienen que ver con la razón por la que estoy aquí. El secretario adjunto de Desarrollo Urbano y su participación en una discusión de movilidad tiene mucho que ver. Quería destacar la importancia de la perspectiva respecto del cambio de visión, porque la movilidad tiene que verse tal como marcaba Martín en su presentación, destacando las áreas de oportunidad de la ciudad. La demanda de movilidad está, vinculada directamente con el planeamiento urbano. Así que hoy sabemos que la movilidad no solamente satisface demandas, sino que también genera demandas. La planificación urbana y la movilidad deben ir de la mano, porque la residencia, o sea, la vivienda y el empleo, generan demanda para la movilidad. Y en ese sentido, quisiera agradecer la presentación de Ricardo, de Martín y de Lucila también. También en lo que hace a visualizar las cuestiones relacionadas con la pandemia y cómo eso se articula con los enfoques de planeamiento urbano y movilidad. Y como perspectiva del planeamiento urbano, justamente esto tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora en San Pablo, que tuvo un plan maestro aprobado en el año 2014. Y una de las perspectivas o incluso de las premisas de ese plan maestro tuvo que ver con acercar las viviendas a los lugares de trabajo. Y justamente fue en esa línea que desde 2017 venimos trabajando en la misión de implementar las premisas del plan maestro, que tiene que ver con aproximar los lugares de vivienda a los lugares de trabajo. En el medio de esto vino la pandemia en 2020, que cambió bastante el cuadro de situación en algunos aspectos y también siguió consolidando otras configuraciones. Y en cuanto a la situación de San Pablo, Lucila un poco también esbozó la situación en ciudades latinoamericanas. Nosotros tenemos un déficit de vivienda muy importante. Hay criterios diversos para poder dimensionar el déficit, pero Martín habló de una cifra de 42.000 anualmente. Nosotros tenemos un déficit de 600 millones de personas en San Pablo.
Estamos probablemente la forma de verlo es que se construyen 45.000 unidades de vivienda que sirve a atender, para atender una parte mínima del déficit, pero es muy importante. Y las directivas del planeamiento urbano en cuanto a la aproximación del lugar de vivienda y del lugar de trabajo, eso es un aspecto muy importante, fundamental. Y por dar un ejemplo, está el tema de la revitalización del centro de la ciudad de San Pablo. Esa revitalización del centro de la ciudad tiene que ver con preparar o equipar el centro como para recibir unas 200.000 personas. Y eso es sumamente importante para la ciudad de San Pablo porque se trata de 200.000 personas que hoy tardan unas 3 horas aproximadamente para llegar a su lugar de trabajo. Y que de esa manera van a poder vivir cerca de su lugar de trabajo. Hemos hecho un relevamiento de la cantidad de empleos respecto de la población residente. Y es importante destacar que en la zona del centro de San Pablo, empleo e infraestructura muestran cifras muy importantes. Tenemos muchos empleos y bastante infraestructura, y eso en números representa aproximadamente 2,7 empleos por persona. Esto quiere decir que las personas viajan desde lejos, donde viven, por ejemplo, del este, para llegar al centro de la ciudad de San Pablo. Y en la zona del este tenemos una tasa de empleo por residente de 0,3. Lo cual marca el escenario que tenemos. Por eso es tan importante revitalizar el centro desde el punto de vista cultural, patrimonial y económico, pero principalmente está el tema de la importancia social en términos de revertir el desarrollo urbano errático que hemos visto en las últimas décadas. Y es eso lo que estamos haciendo justamente. En ese sentido, se trata de preparar al centro para esas 200.000 personas y nosotros tenemos un proyecto de movilidad interno aquí en el centro que el BID también nos está ayudando en ese sentido y que pasa por establecer la famosa última milla, un sistema de movilidad que va a permitir equipar y preparar esa área de intervención urbana del centro de la ciudad de San Pablo, estableciendo una línea que representa un proyecto muy importante para nosotros, ya que si bien se trata de un circuito, una circulación de unos 10 kilómetros aproximadamente, en forma circular, es sumamente importante por esto de acercar el empleo al lugar de vivienda. Estamos hablando de otros proyectos y otras centralidades que están surgiendo y que se están elaborando en la ciudad de San Pablo como parte de los planes de movilidad urbana en los que estamos trabajando. Pero como todos saben, la ciudad de San Pablo es muy grande. Estamos hablando de 12 millones de personas y con el déficit al que aludía, que está subestimado esto de los 600 millones, en realidad 600 mil, perdón, 600 mil personas. Esa sería la línea de base de nuestro déficit en San Pablo. Así que proyectos como este en las áreas de intervención urbana, en lo que hace a la parte central de la ciudad del centro histórico de San Pablo y los alrededores. Eso es sumamente importante para la ciudad de San Pablo porque cambia la lógica del desarrollo urbano. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, al disminuir las emisiones de carbono, aumentar la movilidad activa, generando así un alivio en lo que hace a la atención de la demanda
de transporte colectivo. Y por supuesto hay datos en este sentido de los que se puede hablar, pero esto de combinar movilidad y desarrollo urbano es justamente uno de nuestros focos de trabajo. Y agradezco mucho esta invitación que me ha permitido participar de esta conversación. También valoro mucho la presentación de Martin Taylor y de Ricardo de Chile, porque esto permite que apreciemos la situación teniendo en cuenta la pandemia. Y ya Ricardo marcó la necesidad de un acercamiento entre planificación urbana y movilidad. Y Martin también habló de la línea norte-este de Londres. Y eso también ilustra el potencial de cambio de transformación urbana que puede generar un proyecto de movilidad urbana. Así que no voy a extenderme mucho. Esto fue un breve pantallazo, pero quisiera agradecer mucho la invitación y, por supuesto, sigo a disposición. Gracias. Nos contabas entonces lo que está haciendo Sao Paulo, ¿no?, para poder atender a estas tendencias que han cambiado después de la pandemia, y quiero preguntarle a Lucila para Buenos Aires, ¿no? ¿Qué iniciativas han tomado ustedes para poder tratar de asimilar estas tendencias, y si hay alguna que pudieras destacarnos que estuviera relacionada con el desarrollo orientado al transporte? Nosotros desde la pandemia, bueno, como todos los funcionarios que estuvimos en nuestros cargos durante la pandemia, sobre todo en el sector transporte, nos vimos en un desafío de que nuestra caja de herramientas no estaba preparada para semejante suceso, y tuvimos que también aprender desde ese lugar, muy en red con nuestros pares, sobre cómo seguir manteniendo viva la ciudad y los movimientos, pero también cuidando la salud de todos. Con lo cual tuve una gestión de la pandemia que por ahí ya hoy contarla, ya pasó un poco el tema, y me voy a enfocar más en lo que estuvimos haciendo en la post-pandemia. Nosotros, en lo que tiene que ver con la movilidad activa, seguimos muy fuerte reforzando nuestra infraestructura y toda la promoción de la bicicleta como un medio de transporte. Hemos ya llegado a los 300 kilómetros de red protegida de ciclovías y estamos incorporando nuevas tipologías que hace años no se hacían, como incluir carriles en algunas avenidas de la ciudad para viajes más largos. Y también incorporar el estacionamiento en paralelo para que se puedan hacer ciclovías en los barrios donde el estacionamiento es muy importante para los vecinos, ¿no? Encontrar también ese punto. Y estamos conectando también la red de ciclovías, que ya la hemos conectado con todos los barrios, eso llamamos barrios populares, que serían las slums de Buenos Aires, también entendiendo que los usuarios de la bicicleta son heterogéneos y que hay también demanda ahí que necesita ser protegida. Como conté anteriormente, en lo que tiene que ver con la movilidad activa, que un poco ya se bastardeó el concepto, ¿no?, de ciudad de los 15 minutos, pero nosotros trabajamos mucho con otra área de gobierno, que es la área de espacio público, para mejorar la peatonalización, la caminata, y promover estos viajes cortos en los barrios más importantes de la ciudad. Tenemos como 10 proyectos de calles verdes, que implica calles donde se queda una circulación de emergencia o una circulación para los frentistas de vehículos motorizados, y el resto es peatonal, con alguna provisión también de espacios de vegetales o lugares de esparcimiento, también para mejorar las condiciones y el goce, digamos, el disfrute de los vecinos. Eso se trabajó muy fuerte. El proyecto más emblemático es un parque lineal en una avenida en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es un parque de 9 cuadras, de aproximadamente 1 kilómetro, donde le sacamos un sentido a esa avenida, quedó solamente de un sentido de circulación, y en el otro sentido, 3 carriles, estamos haciendo un parque lineal en una zona muy densa de la ciudad, donde veíamos que faltaba esos lugares de esparcimiento. Un poco siguiendo lo que contaba Ricardo también, los sectores altos y medios altos de Buenos Aires han tenido un proceso, vienen de un proceso de suburbanización,
muy importante hacia los suburbios del área metropolitana, cada vez más lejos, y con la pandemia ese proceso se ha acelerado, ¿no? La gente fue rápidamente a comprar terrenos más baratos y construirse casas con espacio verde y donde sus hijos pudiesen jugar en el parque, etcétera. Y ese proceso también es un desafío para la ciudad, que tiene que generar también una oferta más atractiva para que los ciudadanos se quieran quedar y puedan encontrar también parte de lo que están buscando en los suburbios. Y un poco esa oferta de calles verdes fue en esa dirección, ¿no? Poder generar mejores condiciones de vida en la ciudad y tratar también de mejorar nuestra oferta, ¿no? O sea, bueno, la ciudad tiene oferta cultural, oferta educativa, oferta social, oferta de salud, pero además también podemos proveer mejores espacios, más y mejores espacios públicos para los ciudadanos. Y por último, no es un tema específicamente del área de transporte, así que no quiero cometer ninguna imprecisión técnica, pero sí para el transporte es muy importante la reconversión del centro porteño, el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es donde nosotros tenemos más infraestructura de transporte alocada, tenemos todas las líneas de subte llegan al centro, tenemos un montón de líneas de colectivo, de bus, los trenes llegan al centro de la ciudad, la red de ciclovías, digamos, tenemos mucha inversión hecha en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y claramente el proceso de reconversión que se ha lanzado como política de gobierno en la ciudad, para nosotros es muy importante, y creemos que un poco lo que busca la estrategia es generar usos mixtos en el centro, promover la residencialización, sobre todo de sectores jóvenes que vean como alternativa vivir en lugares con muy buena accesibilidad y muy buena oferta de servicios culturales, económicos, sociales, junto con algunas industrias, servicios que siguen operando en el centro, ir buscando ahí un mix de usos, con lo cual hay un proceso de reconversión de edificios enteros de oficinas hacia residencias, con apoyo del gobierno en subsidios, en baja de impuestos, etcétera, que lentamente empieza a ver su resultado, pero sabemos que es un proceso que es lento, con lo cual aún hoy uno va a las 10 de la mañana del centro de Buenos Aires, que antes era un hervidero de gente, y no va a haber esa misma dinámica. Todavía tenemos muchas plantas bajas inactivas, es decir, comercios que todavía no se han activado porque solían proveer servicios a estos servicios que hoy no están, pero creemos que en el mediano plazo vamos a tener un centro con otras características al cual hay que seguirle poniendo mucha energía desde el Estado, desde la política pública, en encontrar también esas oportunidades de transformación. Gracias, Lucila. Entonces ahí nos contaste, no me ven, ahora sí me ven, nos contaste sobre lo que han hecho en la Ciudad de Buenos Aires y también desafíos que son muy importantes, que lo han vivido otras ciudades en otras partes del mundo en el pasado, si pensamos, no sé, al sprawling, el efecto de sprawling de Estados Unidos y cómo después las ciudades empezaron a adoptar acciones y también la dificultad de traer nuevamente a las personas al centro, la importancia de la generación joven para estas personas, ¿no?, que quieren vivir cerca de sus lugares de trabajo. Yo quisiera traer ahora la conversación a Ricardo. Ricardo, porque aquí hay una pregunta en el chat que queremos ver para específicamente la ciudad de Santiago, lo vimos para Sao Paulo, para Buenos Aires. Ricardo, ¿qué problemas, cómo hizo la ciudad de Santiago para poder enfrentar estos cambios, ¿no? Este sprawling, la gente yendo a vivir más lejos de las ciudades, ¿qué acciones adoptó desde el punto de vista de movilidad urbana? Si hubo alguna modificación en los esquemas de transporte público. No, de hecho, bueno, recientemente, en particular en esta comuna o municipalidad del norte de Santiago que mencioné, que es Lampa,
y que ha recibido un montón de nueva vivienda. Recientemente se extendió el sistema de transporte público integrado hacia allá. Nosotros tenemos el sistema de transporte público que es buses más metro, con una tarjeta, se llama tarjeta VIP, ¿ya? Y es una tarjeta que te permite pagar un pasaje y hacer transbordo entre bus y metro. Y ese sistema no llegaba hasta Lampa, por ejemplo, ¿ya? Y ahora que Lampa creció mucho, existió esta necesidad urgente de llegar hasta allá y con gran dificultad el sistema de transporte público integrado se extendió hacia allá, ¿ya? Sin embargo, en tu pregunta original, ¿qué hemos hecho? Aparte de cosas como esa, poco, porque el problema que tenemos en Santiago es un paradigma de ciudad no planificada, que viene de producto de lo que se instauró en la dictadura, que viene de la idea de que aquí el mercado debe hacer lo que quiera y que los problemas se van a solucionar solo, que claramente sabemos que eso no funciona. Entonces, pasa justamente esto, de que viene el sistema, lo público viene tratando de hacerse cargo de los problemas que va generando un crecimiento espontáneo que no responde a una planificación, sino que responde a lo que los desarrolladores inmobiliarios creen que es atractivo de hacer. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho poco, ¿verdad? Pero en el fondo yo creo que la visión acá no debe ser reactiva, sino que debe ser preventiva o planificada, ¿cierto? Que es lo que uno esperaría que ocurra y es lo que vemos que pasa en las ciudades del primer mundo, ¿no es cierto? De países más desarrollados, como lo que mostraba Martín. Aquí ahí hay una planificación, hay una intención clara de vamos a hacer esta línea de metro, ¿no es cierto? O una nueva línea de tren y vamos a generar desarrollo inmobiliario y vamos a generar incentivos para que ocurra. Aquí es al revés, como que el desarrollo inmobiliario ocurre y atrás viene el Estado tratando de generar, de suplir las carencias que ese desarrollo espontáneo genera. Gracias, Ricardo. En temas entonces de planificación, ahora quisiera preguntarle a Martín. Martín, si cuando ustedes estaban planificando estas nuevas líneas, ¿no? Y estas nuevas estaciones, ¿cómo evitaron los procesos de gentrificación? Aquí nos preguntan en el chat. Yes, that's a great question, and it is a Excelente esa pregunta. Y sí es un problema de verdad, porque hemos encontrado en áreas en donde queremos mejorar el nivel de acceso al transporte público, eso crea un aumento en el valor de la tierra y eso distorsiona la demografía de las personas que pueden habitar en esos lugares. O sea que no solo es un desafío de transporte, pero también es algo que afecta a toda la ciudad. La esperanza es que podamos hacer la inversión, crear más oportunidades en todo el área de oportunidad que mostré al principio de mi presentación, para que la gentrificación, para que el crecimiento no se dé en un solo sitio y tratar de mejorar la ciudad como un todo. En el futuro, nuestro enfoque, y en parte por ese mismo motivo, que tiene que ver con el aumento de financiamiento que está disponible, es limitar la extensión del metro y más bien concentrarnos en el número de buses. El metro es muy efectivo, pero solo llega a pocos lugares, de modo que tenemos la esperanza de que todo el mundo en Londres viva a 400 metros de una parada de bus. Queremos aumentar la velocidad de esos buses y su calidad para ver que esa red de buses sirva de columna vertebral para el sistema de transporte, sin tener en cuenta el grado de gentrificación de un lugar determinado. Claro, eso es un problema difícil porque aumenta el valor de la tierra con estas mejoras, de modo que estamos tratando de enfocarnos en dar un buen servicio a todas las áreas urbanas. Una última pregunta con una respuesta muy, muy breve para José y para Lucila.
Yo sé, Lucila, ¿qué nos falta en nuestras ciudades para poder implementar con todo el potencial el desarrollo orientado al transporte? Lucila. Bien, al pie, creo que en el caso de Buenos Aires, a nivel metropolitano, falta una política de uso del suelo y de regulación del suelo, porque el sector transporte ya no puede por sí solo solucionar todos los problemas que un crecimiento desordenado está generando en los patrones de movilidad y también en la calidad de vida, ¿no? Entonces creo que un governance metropolitano o algún lineamiento en esa línea es fundamental. Gracias, Lucila. José. Yo podría mencionar que São Paulo. Yo podría decir que São Paulo, en su plan maestro de desarrollo urbano, ya cuenta con un plan de desarrollo de transporte y eso fue contemplado en ese plan. Y hace 2 meses hicimos una revisión de ese plan en donde encontramos algunos ejes que son líneas de transporte en donde el fomento, el incentivo para desarrollar vivienda es mayor que fuera de esos ejes. O sea que nosotros ya hemos contemplado el tema de desarrollo urbano orientado al transporte. Es decir, ya hemos tomado conciencia de ese desafío. Pero, ¿qué es desarrollo urbano? ¿Qué es transporte? ¿Cómo acercar el lugar de vivienda con el lugar de trabajo? Eso no solo se da en los ejes de transporte, pero también tiene que ver con movilidad activa y también con el transporte colectivo. Esos desafíos en Sao Paulo se han colocado dentro de la optimización del transporte, de la red de transporte que ya existe y una red que se pueda dar como parte de un desarrollo sostenible. O sea, que den y del transporte. Yo me despido, les agradezco muchísimo a todos los panelistas. Para mí ha sido un gusto hablar hoy con ustedes y le agradezco a María Camila y a la División de Desarrollo Urbano y Vivienda por invitarnos a moderar este panel. María Camila, te pasamos la voz a ti. Muchísimas gracias, Agustina. Creo que hemos tenido una conversación muy interesante hoy con todos ustedes. Quisiera simplemente mencionar que las presentaciones las tenemos disponibles, las pueden descargar en el chat, las presentaciones que hoy hemos tenido. Creo que lo más importante es agradecerles a todos los panelistas que hoy nos han acompañado. Hemos tenido una conversación en todos los webinars, creo yo, muy, muy interesante en estos 3 miércoles, sobre la oportunidad y los desafíos asociados a coordinar mejor el desarrollo urbano y la movilidad. Creo que ese ha sido el espíritu. Hemos abordado diferentes alternativas de financiamiento que han sido innovadoras para la implementación del desarrollo orientado al transporte, para luego hoy tener esta conversación de cómo podemos mejorar las tendencias en los patrones de desplazamiento y usos del suelo que se han promovido en estas ciudades. Ha sido muy bueno oír a Ricardo Urtubia sobre las tendencias en cambios de movilidad y patrones de uso del suelo en Santiago, donde hemos observado esta tendencia de descentralización. También agradecer a Martín Taylor por compartir con nosotros la forma en la cual Londres ha promovido este desarrollo orientado al transporte, entender la forma en la que han desarrollado el proyecto de extensión en la línea norte del metro hasta Barter, SEA, y promover también la creación de nuevos hogares y plazas de trabajo. Esto es todo un ejemplo para nosotros en América Latina y el Caribe. Y finalmente, agradecer a nuestras ciudades, a José Armenio y a Lucila por esta interesante conversación que hoy nos han dejado ver, de poder entender mejor los desafíos en los cuales ustedes se han enfrentado para promover una movilidad activa
La agencia climática en un contexto económico difícil como ha sido la situación de Buenos Aires y de Sao Paulo, y eso nos ayuda a darnos cuenta que en muchas ciudades de nuestra región nos encontramos con problemáticas y desafíos comunes, y que ponerlos sobre la mesa y discutirlos nos ayuda también a entender posibles soluciones. Y finalmente, pues agradecerte a ti, Agustina, por la moderación de hoy, por el trabajo organizado con ustedes desde la División de Transporte, por acompañarnos en estas 3 semanas. Yo creo que tal vez los dejaría con un par de preguntas para todos, y pensando en el futuro, en lo que vamos a hacer después de toda esta serie y de ver todo el interés que hemos tenido en esta serie. Y nos gustaría preguntarles aquí en este Mentimeter qué temáticas de desarrollo orientado al transporte quisieran ustedes o creen que es útil para que abordáramos en el futuro. Creo que eso nos ayudaría también a conocer cuáles son esos desafíos y esos temas que a ustedes les quedaron faltando en esta conversación. Muy bien. Seguridad. Aquí los invitamos a que puedan escanear el código del Mentimeter para que nos puedan dar un poco de luces sobre los temas que les hacen falta, que les parece que son útiles para continuar esta conversación. Y bueno, en el chat les vamos a dejar también otra preguntita para saber la calidad del trabajo, de lo que hoy presentamos, qué tan satisfechos quedaron ustedes con el webinar de hoy. Así que no lo vamos a presentar acá, pero sí les vamos a pedir que si tienen un minuto para llenar estas 3 preguntas. Bueno, pues finalmente me despido de todos ustedes por habernos acompañado hoy, por haberse unido a esta serie, y los esperamos en la próxima, que empieza con Acción Climática, que vamos a hacer la primera el 20 de septiembre. Así que muchas gracias de nuevo, gracias Agustina y gracias a los panelistas que tuvimos hoy. Muchas gracias a ustedes. No, gracias.